Un lunes con cara de domingo. Eso parecía este lunes 5 de junio durante la jornada del Día Sin Carros y Motos en Valledupar. La actividad se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que incluyó siembra de árboles y recorridos en bicicletas por parte de las autoridades. Las calles se observaron solas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, lo que generó bajas ventas en el comercio local. Los operativos se registraron en la carrera novena, en la zona bancaria, en donde un ciudadano dijo que desconocía la medida y por ello sacó su vehículo a realizarle trabajos de mecánica. Yo estaba por fuera de aquí de Valledupar y no me había informado, pero tampoco la familia me informó que viven aquí en Valledupar. La calle del Cesar también se observó menos transitada por peatones y vehículos que lo habitual. Los comerciantes se quejaron por la falta de clientes, otros aseguraron que la medida era necesaria. La decisión del señor alcalde en esta medida del día sin moto y sin carro en Valledupar, pues es muy buena porque el medio ambiente pues coge respiración siquiera la ciudad. Bueno, estas jornadas son beneficiosas para el ambiente, para el medio ambiente. En el sector de Cinco Esquinas solo se observaron taxis y busetas y la soledad de las calles. Allí también los vendedores reclamaban porque la medida les afectó a la clientela. Varias empresas de servicio de domicilios en motos se quejaron porque la policía les informó que debían tener un permiso especial para trabajar. Otras reportaron incremento sustancial en sus servicios ante la falta de motos en la ciudad. El gobernador del Cesar, Francisco Guayán Garita, y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, sembraron árboles en la zona del Tarullal, en el sur de la ciudad, con el fin de convertir esta zona en un gran pulmón ambiental de Valledupar. Este 54 hectáreas que tiene el Tarullal vamos a recuperarla ambientalmente y también generar unos deportes náuticos alrededor de las dos lagunas que están ya construidas. Vamos a hacer una recuperación de este espacio importante que tiene la ciudad de Valledupar. Ovalle Angarita aseguró que su gobierno ha dispuesto una gran inversión de recursos para la siembra de árboles y asuntos ambientales. El año pasado hicimos convenios con la alcaldía y con Corpoesar para mejorar el tema de arborización y podas técnicas y siembra de 25.000 árboles que desarrollamos el año pasado. Este año tenemos un compromiso de 75.000 árboles para la ciudad y para el departamento. Por su parte, el director de Fenalco, César Octavio Pico Malaver, reportó a RPT Noticias que las pérdidas del comercio son millonarias, al punto que muchos negocios cerraron sus puertas en horas de la tarde y en el mercado público tampoco hubo actividad comercial. Al final de la jornada, las autoridades reportaron mejorías en la movilidad de la ciudad, descongestión vehicular y menos niveles de contaminación ambiental por ruido y material particulado. Entre tanto, la contraparte, los comerciantes, reportaron pérdidas millonarias.